Hoy cumplimos 13 años, somos una universidad muy joven todavía, pero bueno, con un potencial enorme creo y ya también muy asentada en el territorio, ¿no? Con muchas carreras de grado, de posgrado y también pensando en nuevas propuestas formativas, así como también fortaleciendo las otras funciones básicas de la universidad que tienen que ver con la investigación, con la extensión y con la vinculación con el territorio. Usted lo dijo recién, 13 años es poco tiempo, pero un nuevo edificio que está a poco tiempo de inaugurarse, muchos profesionales que ya se encuentran cumpliendo un rol en la sociedad, ¿qué le genera ver el crecimiento de la universidad tan exponencial? Creo que a todos los que formamos parte de la comunidad universitaria y a todas las que forman parte de la comunidad universitaria nos da alegría, nos da entusiasmo, nos da más ganas de seguir intentando que este crecimiento se consolide y pensar en cómo podemos hacer para que esto sea de la mejor manera posible, lo más rápido posible e incluyendo a la mayor parte de la sociedad fueguina. ¿Usted es consciente, a ver, es rector hace poco tiempo dentro de todo de la Universidad Nacional Tierra del Fuego, pero el crecimiento de que propone una nueva sede para la universidad? Sí, de hecho cambian las dinámicas. Yo creo que las estructuras, las infraestructuras que tienen las instituciones modifican la dinámica interna. Y de hecho esta nueva infraestructura acá en Ushuaia lo que va a lograr un cambio en la dinámica, más espacios para que los chicos y las chicas estudien tranquilos dentro de la universidad, espacios que nos hacen falta, espacios que de alguna manera determinan una mejor interacción entre el estudiantado y también con los docentes, con los no docentes, incluso hacia afuera, ¿no? En algún momento pensamos algunos espacios en que la sociedad pueda visitar la universidad, quizá tomar un café o alguna actividad en el comedor y de esa manera se relacione de otra manera más fuertemente con nuestra institución. Así que todas son cosas que estamos pensando, que vamos a ver cómo las desarrollamos. Y hay que desarrollarlas acá, hay que desarrollarlas en Río Grande. Bueno, es un desafío, vamos creciendo, con el tiempo vamos logrando algunas de estas cosas que nos proponemos. Invitándolo a soñar un poco, ¿cómo espera ver una universidad en un aniversario número 20? Bueno, crecimiento. Yo pienso que siempre tiene que estar adaptándose a los cambios y tratando de darle a la sociedad fueguina lo que necesita y por otro lado siendo referente en algunas temáticas en las que esta universidad, por su ubicación, claramente tiene que ser un referente a nivel nacional, con la cuestión geopolítica, con la cuestión antártica, con la cuestión relacionada con Malvinas, el Atlántico Sur, cuestiones que tienen que ver con la industria, sabemos que la industria de Tierra del Fuego es importante, el turismo, el ambiente. Bueno, un montón de temas en los que la universidad viene trabajando y tiene que seguir trabajando fuertemente para seguir siendo referente local, regional e internacional incluso.